Ya estamos en Poder TV Noticias, muchas gracias por seguirnos. Ya es martes, estás con Michelle Téllez y Santiago Esquivel. Y bueno, hoy tenemos un día muy importante para las personas que les gusta leer. Hoy es el Día del Lector. Como ocurre desde 2012, todos los 24 de agosto en Argentina se celebra el Día del Lector en conmemoración al nacimiento de este gran escritor latinoamericano, José Luis Borges. Bueno, todos los 24 de agosto en la Argentina se celebra el Día del Lector en conmemoración del nacimiento del ilustre escritor Jorge Luis Borges. Desde el 2012 se festeja, tras aprobarse el proyecto de ley impulsado por el Senado porteño Samuel Cabani. Y pues vamos a conocer un poquito de la historia, Mitch. De la historia, así es. La ley se, pues, que hizo este Jorge Luis Borges, pues, ustedes saben que nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899, estudió en Ginebra e Inglaterra, vivió en España desde el 19 hasta su regreso a Argentina en 1921, colaboró en revistas literarias francesas, españolas, donde publicó ensayos y manifiestos. Ya que regresó a Argentina, participó con Macedonio Fernández en la fundación de revistas Prisma y Prosa y firmó el primer manifiesto ultraísta. Durante los años 30 su fama creció en Argentina y publicó diversas obras en colaboración, y también pues se dedicó un poco a la traducción de Virginia Woolf, Henry Mitchell y William Faulkner. Así es, bueno, también publicó libros de poesía como El Otro, El Mismo, Elogio de la Sombra, El Oro de los Tigres, La Rosa Profunda, El Libro de Arena, entre otros muchos más. Y pues bueno, realmente hay que celebrar este día para las personas interesadas en la lectura, y bueno, también para los que no, pues impulsarles este gusto de la lectura y decir pues que ahí pueden elegir empezar con uno que sea de su gusto, algunas recomendaciones, déjenos ahí en los comentarios. ¿Cuál es tu libro favorito, no? ¿Qué libro te gusta? ¿De qué género? Igual después hacemos una dinámica y regalamos ahí unos libros, estaría bien. Pero vamos a empezar con las notas más preocupantes de estas últimas horas, y es que tras el desconfinamiento aumentó la incidencia delictiva en Puebla capital. La violencia familiar y el robo a negocio son los delitos que siguen a la cabeza de la lista. La incidencia delictiva en la ciudad de Puebla aumentó un 110% en las carpetas de investigación, tomando en cuenta de julio de este año y comparándolo con el mismo mes de 2020, ya que pasó de 1,276 denuncias a 2,681 casos. En tanto, la violencia familiar y el robo a negocio son los delitos que siguen a la cabeza en la lista. Al compararse con el mismo periodo, pero del año 2019, el municipio registró un decremento de 19.3% en carpetas de investigación. El último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que la capital poblana tuvo un total de 2,681 carpetas de investigación. El robo a negocio también está en la lista de los más reportados. En julio de 2021 registró 207 querellas en lo que va del año. El robo a transeúnte, tanto en vía pública como en el espacio abierto al público, en julio fue de 174, mientras que en un mismo lapso de tiempo, pero del año pasado, se registraron 43, un incremento de 131 indagaciones. Las lesiones pasaron de 34 a 184, el narcomenudeo pasó de 65 carpetas a 83, mientras que los delitos contra la mujer, como el abuso y acoso sexual, subieron en casi el doble de denuncias. Pasó de 25 delitos en julio de 2020 a 46 casos, un aumento del 84% en lo que respecta a los feminicidios, subió de 1 a 2 casos. Pues así las cifras peligrosas y alarmantes que tenemos en Puebla en cuestión de la delincuencia, más las que no se han denunciado. Claro, y como bien mencionas, la información preocupante, pues también tenemos que tiran a 3 cuerpos en colonia de Puebla capital. Los cadáveres abandonados en Lomas Flor del Bosque fueron hallados con un mensaje escrito en una cartulina. Los cuerpos de 3 hombres con un mensaje amenazador fueron arrojados en calles de la colonia Lomas Flor del Bosque en los primeros minutos del día de ayer. Fueron vecinos de la calle Sabino que al llegar a su domicilio y al pasar junto a la barranca observaron que en el sitio estaban 3 personas aparentemente sin vida y con una cartulina encima. De inmediato llamaron a la policía y al llegar uniformados confirmaron el reporte, por lo que resguardaron el lugar y más tarde llegaron autoridades ministeriales para encargarse de las diligencias de levantamiento de los cadáveres. Las víctimas quedaron como desconocidas y se presume que sea otro ajuste de cuentas entre narcomenudistas, ahora en respuesta por los ejecutados en la zona de Valsequillo. Pues sí, está preocupante, ¿no? Porque ya aparecen, parece que todos los días mencionamos historias de pura gente embolsada.
que están solo, tenemos hoy, el día de hoy, varias notas de ese tema y peligroso lo que está sucediendo en Puebla. Tras hurtar a chofer, sujetos incendian taxi en Chachapa. Tras bajar al chofer, huyeron con la unidad para prenderle fuego en inmediaciones de la colonia Los Alcanfores. Sujetos armados asaltaron un taxi al cual abandonaron e incendiaron en la colonia de la Junta Auxiliar de Chachapa, en el municipio de Amozoc. De acuerdo a la versión del conductor, fue abordado por dos sujetos, los cuales lo trasladaron a la colonia Los Alcanfores, cerca de la zona donde fueron asesinados los policías allá hace un par de años. Al llegar al lugar, lo amagaron con armas de fuego y lo bajaron de la unidad para después prenderle fuego al vehículo. Vecinos del lugar fueron los encargados de apagar el fuego del vehículo debido a la nula respuesta por parte de las autoridades municipales, quienes dieron respuesta tardía al llamado de los ciudadanos. Esta semana, en el municipio de Amozoc, apareció una persona calcinada en Chachapa y dos más, entre los límites de Chachapa y Alpuyec. Y bueno, por otro lado también tenemos que detienen a hombre que escapaba con una cabeza humana aquí en la ciudad de Puebla. El sujeto fue capturado en la central de abasto por comerciantes de la zona. Un hombre en estado de ebriedad fue sorprendido por comerciantes de la central de abasto cuando huía con una cabeza humana, por lo que fue detenido por policías municipales esta madrugada. El cuerpo decapitado no ha sido hallado. Comerciantes del popular sitio, al iniciar sus actividades con enorme sorpresa, se percataron cuando un sujeto huía con la cabeza dentro de una mochila y un cuchillo en una mano, a la altura de la herradura y frente a una tienda Oxxo. Sin dudarlo, impidieron que huyera y como la zona cuenta con vigilancia permanente, en breve llegaron policías municipales que detuvieron al hombre ebrio sobre los pasillos de la nave E para remitirlo y ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público. A la par, el pasillo de la nave E, donde quedó la cabeza bajo resguardo, fue acordonado y en estos momentos los peritos y agentes municipales ministeriales realizan las diligencias correspondientes. Hasta el día, pues, hasta este momento más bien, no se ha encontrado realmente el origen del cuerpo o de la persona realmente, pues, que fue decapitada, pero pues más adelante daremos más información sobre esto. Esperemos que pronto puedan hallar este cuerpo. Pero vamos rápidamente un corte, estás con nosotros en Poder TV Noticias. Si no tramitaste el acta de nacimiento de tus hijos a tiempo, ¡hazlo ya! A través del Registro Civil del Estado y el CEDIF Puebla, iniciamos la cruzada estatal para registro de nacimientos vigente hasta diciembre 2021, sin costo. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro. Mediante el Centro de Rehabilitación Integral Infantil y Casas de Ángeles de la Niñez, del Adolescente, del Estudiante y del Adolescente Migrante, atendemos a nuestras niñas, niños y adolescentes desamparados, otorgándoles alojamiento, alimento, educación, vestidos, servicios médicos, de rehabilitación, psicológicos y dental. Garantizamos sus derechos, protección y desarrollo en armonía e inclusión para su bienestar. Gobernamos con el corazón. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro. Cercanos y comprometidos, apoyamos al bienestar de poblanas y poblanos con mayor carencia a través de los Centros de Rehabilitación y Educación Especial, de Rehabilitación Integral Infantil y de Sordos, Cegueras. Brindamos servicios de primer nivel como prótesis, terapias con caninos y equinos. Además, ofertamos la licenciatura de Terapia Ocupacional y Rehabilitación. Gobernamos con el corazón. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro. Ya estamos de regreso en Poder TV Noticias. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mandar saludos a las personas que nos están viendo por ahí. Nos está Led Ortiz, nos manda saludos. Igualmente te mandamos un fuerte saludo. Y bueno, el huracán Grace frena vacunación COVID en Sierra Norte. Este 23 inició la aplicación de segundas dosis de Pfizer para mayores de 30 años en 29 municipios del estado. El paso del huracán Grace por la entidad poblana provocó la suspensión de la jornada de vacunación COVID
en Sierra Norte de Puebla. Sin embargo, en próximos días se rehabilitará. En conferencia de prensa del lunes, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que con el paso del fenómeno meteorológico se fue la luz, lo que provocó que no pudieran utilizar la red fría en la que resguardan las dosis. Ante este panorama, el funcionario de salud indicó que será el próximo jueves cuando se reactive el proceso de vacunación en la zona, donde aún hay personas que les falta recibir las dosis. Y hoy inició la vacunación en 27 municipios, a la par que se inició con la, pues, con la segunda dosis de 30 a 39 años y más con Pfizer y segunda dosis de Sinovac. Será a partir del lunes, del día de ayer, hasta el miércoles 25 de agosto. Para tal efecto se habilitaron 60 puntos de aplicación donde la jornada inició en tiempo y forma. Recordó que también se destinaron 3 puntos de vacunación masiva con el objeto de agilizar el proceso. Detalló que solo en el caso de los municipios de Atzizihuacán y San Felipe Teotlalcingo también habrá primeras dosis del biológico Pfizer de 30 a 39 años en adelante, por lo que deberán de acudir en horario indistinto, pero respetando el día que corresponda de acuerdo a la letra inicial del primer apellido, así como checar su punto de vacunación por colonia o localidad de la liga. Así que ya saben, si no te has puesto la primera dosis, ya tienes a dónde ir, y si te falta la segunda dosis, es momento de que acudas a ponerte, pues, tu refuerzo de vacuna. Así es, y bueno, por otro lado, tenemos que aumenta la movilidad de jóvenes en Puebla pese a la tercera ola del COVID-19. Secretaría de Protección Civil Municipal señala que continúa la responsabilidad de la ciudadanía frente a la pandemia del coronavirus. Pese a la tercera ola, el COVID-19 en la entidad poblana, los jóvenes y niños son quienes han aumentado la movilidad, pues se tiene un registro del 60 y 30% respectivamente. Esto lo informó el secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Gustavo Ariza Salvatore. Durante conferencia de prensa para dar a conocer el saldo blanco en el municipio tras el paso del huracán Grace, refirió que son los jóvenes quienes menos han acatado los protocolos sanitarios, pues se dejan ver sin las medidas de higiene y salen a divertirse en lugares que están prohibidos en el decreto estatal. Asimismo, también puntualizó que en el caso de los niños, no son ellos quienes salen por cuenta propia, sino los padres de familia los sacan y contribuyen a generar aglomeraciones en gran parte de la ciudad, no solo en centros comerciales. Y pues bueno, obviamente, lógico, pues salen sin cubrebocas, pensando que los niños no se pueden contagiar como era al principio de la pandemia. Pero bueno, hay que hacer un hincapié, ya las cepas ya contagian a los niños desde los 3, 4 años, 5 años en adelante. O sea, ahorita ya no hay edad, ya no hay género, ya todos podemos salir contagiados. Sí, no, pues, y está peligroso, sí, ¿no? Porque la verdad es que los niños, pues, son muy receptivos ante estas enfermedades. Pero bueno, Socavón de Puebla revive, captan a un par de patos nadando en su interior. Y es que a pesar de que la grabación fue subida desde el pasado sábado, hasta el momento se desconoce cómo los animalitos llegaron al interior del socavón. A casi 3 meses del surgimiento del socavón en la comunidad de Santa María Zacatepec, y justo a un mes de la última noticia que dio, que fue la cascada que se generó adentro del socavón, provocada por las intensas lluvias, el gran hundimiento vuelve a dar de qué hablar, pues recientemente se dio a conocer un video en el que se muestra un par de patos nadando en el interior del foso. Luego del rescate de Spay y Spike, la vista de curiosos de instalación de puestos alrededor, los hombres en el estado de ebriedad que orinaron desde la orilla, el cerco que se colocó para evitar el paso de personas, el tema de este fenómeno natural en el municipio de Juan Cebonilla había quedado en el olvido, sin embargo, ahora revive por la llegada de estas aves. La grabación que ya circula en redes sociales fue captada por un dron y subida por el usuario México DJ Puebla a su canal de YouTube, en el que se puede apreciar la presencia de estos dos patitos. ¡Qué hermoso! Los patitos encontraron un lugar. Estas fueron palabras que dijeron, pues, personas que han estado viendo el video. Y bueno, pues así mismo, durante la grabación, que se tiene más o menos de 7 minutos, se pudo notar que el agua del socavón prácticamente está quieta, luego de que por algún momento pareciera que había olas en su interior por el par de patos que pudieran nadar sin problema. Además de que ya no luce turbia, sino que ahora tiene una tonalidad verdosa. Así es, y bueno, cambiando un poquito más otra vez de información referente al COVID, pues la vacuna COVID van por segunda dosis de Pfizer pese a primera dosis distinta. Las personas que hayan incurrido en esta práctica podrán ser identificadas cuando se terminen de subir los expedientes a la plataforma. Pobladores acudieron a recibir la vacuna COVID de la marca Pfizer, pese a que ya habían recibido a las dosis de otra farmacéutica.
Pobladores acudieron a recibir la vacuna de la marca Pfizer pese a que ya habían recibido de otra farmacéutica. Esto lo aseguró Jesús Romero Silva, delegado regional de los programas de bienestar, motivo por el cual evaluarán las acciones a tomar al respecto. Fue durante la jornada masiva de vacunación en Tehuacán que se detectó que varias personas se volvieron a vacunar contra la COVID-19 solo por recibir la de la marca Pfizer. Explicó que las personas que hayan recibido dos primeras dosis de diferentes vacunas podrán ser identificadas cuando se terminen de subir los expedientes a la plataforma de la Secretaría de Salud. Durante la aplicación de los biológicos, que fue la semana pasada, no se pudo verificar si las personas que se presentaron ya habían sido inoculadas con anterioridad, puesto que todo el procedimiento de registro se hizo de forma manual y esto pues lo destacó. Es por ello que en esta etapa en la que están digitalizando los más de 130 mil expedientes de habitantes se conocerán quienes incurrieron en la doble vacunación, por lo que dependerá del número de personas que se hayan suministrado más vacunas de las correspondientes para determinar qué hacer al respecto, ya que eso provocó que un número considerable no pudiera recibir la dosis conforme lo estipulado. Es importante mencionar que en algunas de las personas que incurrieron en la doble vacunación pertenecen al ámbito magisterial, mismos a quienes se les aplicó hace varios meses las vacunas de la marca CanSino y cuya conformidad es porque el porcentaje de efectividad de contagio es del 65%, aunque la eficacia ha sido de más del 90%. Pues bueno, si te vacunaste dos veces hay que esperar a que salga el dictamen de qué es lo que te va a suceder. Esperemos que no se conviertan en zombies, ¿no? Pero hay que respetar plazos y términos, claro. Y pues esas vacunas eran para otras personas. Aunque sabemos que hay escasez y solamente se ha vacunado el 23%, 26% de todo el país, pues hay que respetar las vacunas, ¿no? Si ya te vacunaron, por lo menos aguántate. Y bueno, ya hasta la va a vender, ya la van a vender porque ya fue autorizada por Cofepris, ya va a empezar la venta, pero ya será una nota que sacaremos en próximos días. Y bueno, entrega el CEDIF, Kits Anticovid, Asociaciones de Personas con Discapacidad. Estos paquetes de higiene constan de gel antibacterial, sanitizante, cubrebocas y caretas de protección, con el objetivo de reforzar las medidas sanitarias en las personas con discapacidad ante la pandemia por COVID-19. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla entregó paquetes de higiene que constan de gel, sanitizante y cubrebocas. En eventos por separado, la titular de la CEDIF, Cindy Jiménez Lozada, recordó que estos kits anti-COVID fueron donados al organismo por la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo y ahora están siendo entregados de manera transparente a las personas que realmente lo necesitan, pues recordó que el gobierno del estado es cercano a la gente. Así lo mencionó la titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo y Vinculación del CEDIF. Tanto el presidente de ACRIP, Alejandro Ramírez Campos, como la coordinadora de la segunda agrupación, Itzul Yasmín Luna del Río, agradecieron el apoyo del gobernador Miguel Barbosa Huerta y a la presidenta honoraria del patronato del CEDIF, Rosario Orozco Caballero, para atender las necesidades de las personas con discapacidad. Bueno, y pues inaugura Ayuntamiento del Centro Policial para fortalecer acciones de vigilancia y patrullaje al centro de la ciudad. El día de ayer el Ayuntamiento de Puebla inauguró la Central de Despliegue Policial de la Región Centro, un nuevo recinto para fortalecer la operatividad y los esquemas de proximidad social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sobre la dignificación de estas instalaciones para las fuerzas municipales, la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco destacó que gracias a la coordinación intersecretarial se logró optimizar los recursos públicos para consolidar espacios de vanguardia. Se trata de una infraestructura que ofrece espacios de desarrollo para actividades operativas y administrativas, tales como áreas de atención ciudadana, departamentos de peritaje y de detención, bancos de armas, consultorio médico, dormitorios, regaderas, comedor, gimnasio, vestidores, sala de usos múltiples y estacionamiento. En total, se edificó un área de 1.431 metros cuadrados con una inversión municipal de 22.758.921 pesos. De esta forma se incide de manera positiva en el robustecimiento de las acciones de vigilancia, patrullaje estratégico, proximidad social y labores de inteligencia policial. A la inauguración de la Central de Despliegue Policial de la Región Centro, ubicado en la colonia Guadalupe Victoria, asistió María del Carmen Castillo Moreno, en representación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República. Rafael Castellanos Paredes, teniente coronel comandante del 6º Regimiento Blindado de Reconocimiento, el inspector general David Barrera Acosta, en representación de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, y Armando García Pedroche, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. Así es, bueno, pues
por un lado están perfectamente estas decisiones, ¿no?, del gobierno municipal. Vamos pasando con información del Congreso del Estado. Discutirá la 60ª legislatura la ley de búsqueda de personas y reformas a la ley de seguridad en sesión extraordinaria. Así lo aprobaron en sesión virtual las y los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado. Además, aprobaron exhortos en materia de protección civil y salud. También turnaron a sus respectivas comisiones iniciativas y puntos de acuerdo en materia de cultura, salud y atención a COVID-19. Lo anterior, después de dar lectura a los oficios presentados por las presidentas de las comisiones de Unidad de Procuración y Administración de Justicia y Derechos Humanos y el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. También avalaron un exhorto para que se erradique venta de gas LP. En otro momento de la sesión, las y los diputados aprobaron por unanimidad un exhorto de la diputada María del Carmen Cabrera Camacho, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que solicite al titular de la Dirección General de Protección Civil que realice una evaluación y verificación de las bodegas de todas las plantas gaseras, bodegas, estaciones de carburación y unidades de distribución y comercialización de gas licuado de petróleo en el estado, con la finalidad de detectar, prevenir, erradicar la comercialización de gas licuado de petróleo de forma ilegal. Con este punto de acuerdo, se buscará que las plantas gaseras, bodegas, estaciones de carburación y unidades en el estado sean supervisadas a través de la Dirección de Protección Civil con el fin de detectar, prevenir y erradicar la forma ilegal, así como para que se fomente una cultura de protección civil y se incentive la cultura de la denuncia. También aprobaron un exhorto para procurar un retorno seguro a clases durante la pandemia. Al hacer el uso de la palabra, la diputada Vianey García Romero recordó que hay acciones federales y estatales en materia de educación planteadas para que se apliquen en las aulas previo al regreso a clases, con la intención de procurar un retorno seguro, mientras que la diputada María del Carmen Cabrera Camacho señaló que, si bien la pandemia ha afectado a todos y es necesario tomar las medidas sanitarias para el cuidado de la salud, hay que llamar a la sociedad a participar para un restablecimiento de la vida común y económica de forma responsable, igual que lo ha hecho el gobierno estatal y federal. En tanto que el diputado Raúl Espinosa Martínez rechazó el plan de regreso a clases en el país, por su parte la diputada Rocío García Olmedo sostuvo que el exhorto solo tiene que ver con que se tomen las precauciones para que las escuelas de todos los niveles cuenten con las medidas sanitarias para prevenir los contagios. Turnan diversas iniciativas y puntos de acuerdo a comisiones. Como parte del orden del día, se dio lectura a la iniciativa de decreto de la diputada Tonantzin Fernández Díaz y el legislador Abundius André Popoca, por el que se declara Cholula como Cholula, ciudad de Quetzalcóatl. Al respecto, el diputado Abundius André Popoca destacó la importancia en este municipio, tomando en cuenta su historia. Cuenta su historia como de origen, que data del año 500 antes de Cristo, en la que se producen las primeras vasijas hechas de barro y reproducen los recipientes vegetales que el hombre debió utilizar antes de hacer el uso de la alfarería. Asimismo, enfatizó el sistema constructivo y de arquitectura, el patio de los altares y sus costumbres. El dictamen también fue turnado a la Comisión de Cultura para su estudio y su resolución, que pues se debe hacer. También hubo un dictamen que fue turnado a la Comisión de Salud para su estudio y resolución. Mediante un punto diferente de la sesión, se dio lectura al punto de acuerdo del diputado Raúl Espinosa Martínez, por el que solicita exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y a los 217 ayuntamientos para que implementen una campaña de sensibilización para combatir los efectos negativos del COVID-19 en la salud y la vida de las y los poblanos, y de esta forma eliminar la desinformación y mitos sobre la vacunación. Este dictamen fue turnado a la Comisión de Salud. Pero bueno, vamos rápidamente a un corte comercial. Estás con nosotros en Poder TV Noticias. Thank you.
En la Inter te está esperando todo lo que dejaste y era para ti. Desde ese pase que vas a recibir hasta la pregunta que estás por responder. Los amigos que te faltan por conocer. La victoria de último minuto. Las leyes, la química, la ciencia. Esa pasión que te mueve. Tiene un lugar aquí. El talento que no sabías que tenías, pero que te llevará muy lejos. Las risas, abrazos, los logros, aplausos. Todo lo que te falta por vivir. Porque lo mejor de la uni es estar en la Inter. Un mejor futuro te espera. Nos vemos pronto. Bueno, pues ya estamos de regreso y vamos a pasar con la información de los municipios. Y en primer nota tenemos que detecta el DIF municipal de Tehuacán a 40 niños en explotación laboral. Hace unas semanas fue encontrada una menor de 6 años que vivía debajo de un puente con sus padres y en muy malas condiciones de higiene. Pues el sistema en Tehuacán municipal para el desarrollo integral de la familia ha detectado más de 40 menores en situación de explotación laboral en edades que van de 3 a los 6 años de edad, en donde por las condiciones que se encontraban dos han tenido que ser ingresados al albergue Dame Tu Mano. Esto lo informó la directora de este organismo, Karina Hernández Castro. Expresó que en coordinación con el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y DIF estatal se han estado llevando recorridos por los principales cruceros, avenidas y vialidades de la ciudad para detectar y evitar casos de explotación laboral infantil, en donde se han localizado a más de 40 menores, algunos incluso que no pertenecen al municipio. Detalló que estos pequeños no solo se encuentran laborando al lado de sus padres, sino también de personas que no tienen con ellos ningún parentesco y lo hacen en condiciones poco óptimas, ya la interpelle, sin alimentos ni agua. Es por eso que cuando son encontrados lo que se realiza es una visita domiciliaria para ver la situación en la que está viviendo el menor, pero en la mayoría de las ocasiones los papás se esconden. También Hernández Castillo señaló que fue el jueves pasado que durante los recorridos se detectó a 8 menores por los que se les dio a conocer a los padres que no podrían mantener a los pequeños en esas condiciones, pero de ser nuevamente detectados se aplicarán los protocolos de protección a los menores. Comentó que al momento han tenido que actuar en dos casos en donde las condiciones que registraban los menores eran muy deplorables, por lo que fueron ingresados al albergue Dame Tu Mano. Pues el último caso que registraron es de una menor de 6 años que vivía debajo de un puente peatonal con sus padres y en donde las circunstancias de higiene eran alarmantes, ya que registraban animalitos en la cabeza y en la piel. Pues qué preocupante, ¿no? Qué preocupante el tema de la explotación. Claro. Pero bueno, da positivo a COVID el líder del PAN en Atlixco y su pareja Leonor Popocal. Óscar Daza Ramírez, presidente de Acción Nacional en Atlixco, fue reportado en las últimas horas como contagiado de COVID-19, de acuerdo a la versión de familiares y amigos. Además, dieron positivo su pareja, la profesora, y de igual manera la panista Leonor Popocal, exdiputada local y hasta hace medio año secretaria general del Ayuntamiento de Atlixco. En el caso primero, aunque se mantiene estable con los síntomas, requirió de la ayuda de un tanque de oxígeno para sobrellevar las consecuencias. De hecho, algunas personas cercanas a Daza pidieron en redes sociales una oración para los enfermos por esta pandemia y por quienes requieren oxígeno. A pesar del delicado panorama, va a ser cuestión de días cuando nuestro presidente estará de regreso a sus actividades, comentó una fuente cercana del Partido Acción Nacional. Cabe recordar, hace un par de semanas murió por COVID-19 Alberto Damián Arenas, un prominente militante del PAN en Atlixco, en un hospital de la ciudad de Puebla. Pues así es la información de los municipios. Vamos rápidamente a un corte comercial. Estás con nosotros en Poder TV Noticias.
Ya estamos de regreso en Poder TV Noticias. Antes que nada queremos darles unas recomendaciones. Así es, pues por favor evitar aglomeraciones. Utilizar el cubrebocas adecuadamente cubriendo nariz y boca. Usar el gel antibacterial, lavado constante de manos con agua y con jabón. Y la más importante, y se los repetimos día con día, si no tiene la necesidad de salir de casa, por favor quédese en ella. La tercera ola, como lo acabamos de mencionar hace unos minutos, está en lo más fuerte. Es el momento más fuerte de la pandemia. Las estadísticas ya rebasaron a todo diagnóstico que tenían registrado desde que empezó la pandemia. Y pues por favor, hay que hacer hincapié, ya no hay género, ya no hay edades. El virus ya contagia a todo lo que se le ponga enfrente. Entonces, por favor, pues tengan precaución. Sí, ya no hay grupo de riesgo, ¿no? Ya ahora la verdad es que cualquier persona de cualquier edad se puede poner en riesgo, digo, independientemente si han vacunado o no, aunque reduce el riesgo de hospitalización, eso no quita que te puedas enfermar y que puedas contagiar a su familia. Pero bueno, pasando a más información, aplazan una vez más presentación de peritaje por colapso en línea 12 del metro de la Ciudad de México. La empresa noruega DNB solicitó una ampliación del tiempo para entregar el dictamen final sobre el desplome de la línea 1, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pese a que el 3 de agosto las autoridades capitalinas dijeron que hoy se presentaría el dictamen final y dos semanas después, el 6 de septiembre, en el análisis causa raíz de la tragedia que dejó 26 muertos y decenas de heridos. Este lunes, la mandataria capitalina reveló que la empresa pidió más tiempo, aunque no precisó los plazos. La mandataria capitalina recalcó que está interesada en que haya justicia para las víctimas y atención de la línea 12, pero pidió esperar los tiempos que cada proceso requiere. Y bueno, con más información tenemos que Pemex reporta 5 muertos por incendio en plataforma. Descarta la falta de mantenimiento. El director general del Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, reportó el fallecimiento de 5 personas, 6 lesionados y 2 desaparecidos a causa del incendio en la plataforma EQA2 del centro del proceso QA en la zona de Campeche. Registrado ayer por la tarde en conferencia de prensa, Romero detalló que uno de los fallecidos es un trabajador de la empresa productiva del estado, mientras que 4 pertenecen a la empresa de servicios petroleros Cotemar. Además, hay 2 desaparecidos de la empresa Buffet de monitoreo de condiciones e integridad. Pues realmente esta noticia fue igual tendencia porque, como estamos viendo en la pantalla, pues este tipo de incendios ha sido constante. Este año me parece que hubo ya 3 o 2 registros de incendio en plataformas de Pemex, entonces pues hay que tener ahí un ojo. Echarle un ojo y sobre todo mucho cuidado y un abrazo a todos los sindicatos de trabajadores de Pemex, a todos los trabajadores de Pemex, que sin lugar a dudas pues hacen una labor pues muy muy fuerte. Carambola provoca cierre de autopista México-Pachuca en Tecamac. El choque entre 2 camionetas particulares provocó una carambola de vehículos a la altura del kilómetro 30 de la autopista México-Pachuca. No se reportan personas lesionadas, pero la vialidad fue cerrada con discreción a la Ciudad de México. Con base en la información dada a conocer por efectivos de la policía, el accidente ocurrió cerca del Auditorio Metropolitano cuando una camioneta de la marca Urban golpeó a una camioneta Ram con matrícula NUK9512, lo que ocasionó un choque múltiple en el que participaron 5 automóviles particulares. Y bueno, pues si tú estás interesado en ayudar a los damnificados por el huracán Grace, te vamos a decir cómo. Tras el paso del huracán Grace, que dejó mayores afectaciones en Veracruz, el gobierno de la Ciudad de México instaló centros de acopio en las explanadas de las alcaldías para ayudar a los damnificados. Si deseas ayudar, lo puedes hacer llevando algunos artículos como agua embotellada, alimentos enlatados y no perecedores, ropa y zapatos en buen estado, un botiquín de primeros auxilios, insumos de higiene personal y limpieza, cobertores y colchonetas. No obstante, no todas las alcaldías han habilitado algún centro de acopio al cual acudir para la entrega de víveres. Pues realmente así la situación, realmente hay como hemos mencionado, igual el día de ayer lo mencionamos, hay personas bastante afectadas por este huracán y pues realmente las personas más afectadas son las de la costa, claramente. Así es, por este huracán acabamos con muchas comunidades y pues comunidades que pues lamentablemente no pudieron resistir, entonces claro. Si quieren ayudar, pues ya saben, juntar todos estos alimentos no perecederos y todo lo que se necesite para poder
pues donarlos, ¿no? De alguna manera. Mandar un saludo a Isabel Cristina, saludos a todo el equipo de Poder TV, igualmente saludos para ti. Agustín Juárez Martínez, excelente día, felicidades por tu programa. Muchas gracias, amigo. Excelente. Y bueno, pues vamos rápidamente a un corte comercial. Estás con nosotros en Poder TV Noticias. Del sistema estatal DIF Puebla, cuidamos de las y los poblanos con mayor vulnerabilidad. Ponemos al alcance de la población programas integrales para su bienestar, como servicios médicos hospitalarios, medicamentos, material quirúrgico, curativo, prótesis internas, diálisis y hemodiálisis, así como consultas dentales y psicológicas. Gobernamos con el corazón. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro. Ya estamos de regreso en Poder TV Noticias, muchas gracias por seguir con nosotros. Y pues bueno, este fin de semana, sin lugar a dudas, se está acabando y se está terminando este proceso tan rico que es comer un chile en nogada en Puebla capital. Y pues en general no hay que consumir local, si quieres irte a Calpan o te quieres ir a Tehuacán o a donde tú te quieras ir, vete a disfrutar un chile riquísimo en nogada. Para más información, dirígete a visitpuebla.mx. Bueno, pues ricos los chiles en nogada, digo, no son para todos los gustos, no vaya, cabe destacar. Pero pues sí, hay que disfrutar de este platillo tradicional en Puebla. Y bueno, pasando con información, Saúl Huerta se amparó el mismo día que se entregó a la Fiscalía de la Ciudad de México. El diputado desaforado de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, promovió un amparo el 19 de agosto cuando se entregó a un agente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México e incluso obtuvo una suspensión provisional en su demanda de garantía. Solicitó la protección de la justicia contra la orden de aprehensión librada en su contra por la presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada en agravio de un menor de edad. Luz María Ortega Tlapa, titular del juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal, le concedió la suspensión provisional solo para el efecto de que su libertad personal quedara a disposición de ella en el lugar donde fuera recluido. Para que la medida cautelar siga surtiendo efecto, se le fijó una garantía de 13 mil pesos y programó la audiencia incidental para el próximo 27 de agosto, fecha en la que se le resolverá si le concede una suspensión definitiva. Así es, y bueno, Daniela Reibel dijo que muchas mujeres han sido feministas antes de reconocernos como tal. Desde su trinchera, la consejera electoral Dania Reibel impulsa la inclusión desde establecer un protocolo en el Instituto Nacional Electoral para que las personas trans ejerzan sus derechos políticos electorales hasta ser partícipe en la paridad de género de candidaturas a las gobernaturas en la reciente elección del 6 de junio. Dania Reibel, así como muchos niños, fue testigo del esfuerzo que tienen que hacer mamás profesionistas para lograr sus aspiraciones laborales a la par de las personales. Pues mientras su madre laboraba en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ella creció en dichas instalaciones. Y Ricardo Anaya anuncia exilio de México. Dice que los delitos que le imputan suman más de 30 años. Ricardo Anaya, ex candidato presidencial en 2018, anunció que se exiliará de México, pues fue citado para una audiencia en el reclusorio norte por los delitos que, de acuerdo con él, suman 30 años. De prisión, en un mensaje en Twitter, el panista señaló que tal notificación judicial se da a pesar de que el presidente Andrés Manuel negó
quererlo encarcelar. El 21 de agosto, el también ex dirigente nacional del PAN acusó a López Obrador de buscarlo meter a la cárcel por el testimonio de dos testigos balines en el caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex. Y bueno, pues los magistrados del tribunal planean recurrir a CID por acoso de la 4T. Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizan acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la constante intromisión y amagos del presidente Andrés Manuel López Obrador de destituirlos con una reforma electoral, las críticas contra sus sentencias y las acusaciones directas que ponen en duda su integridad, capacidad, imparcialidad y responsabilidad como jueces. Al interior de la sala de la Superior Tribunal ya prevén acudir a la Corte para brindar la etapa de resoluciones definitivas sobre la validez de los resultados de las pasadas elecciones, por lo que tienen la intención que se dicte una medida cautelar contra el presidente a través de un llamado que le ordene suspender las actuaciones hostiles contra su labor. Agregan que la ONU ha fijado que los estados deben evitar sanciones encubiertas contra la independencia de los magistrados y que cualquier reforma o injerencia que implique la desaparición del órgano atenta contra la independencia judicial. Así realmente la información en la sección de política, Mitch. Así es, y sobre, pues así que muy controversial todo este tipo de, claro, de notas. Y vamos rápidamente a un corte comercial, vamos a regresar con noticias internacionales. Estamos de regreso, perdón, nos coordinamos para regresar, pero bueno, vamos a pasar con la información internacional. Y bueno, pues en primer nota tenemos que los talibanes dicen haber sitiado a las fuerzas de la resistencia en la provincia de Panjshir.
El representante oficial de los talibanes, Sabulab Mujahid, informó en su cuenta de Twitter que los militantes del movimiento han asediado a las fuerzas de la resistencia de la provincia de Panjshir. Al mismo tiempo señaló que el movimiento buscará un arreglo pacífico a través de negociaciones. Anteriormente, Ahmad Massoud, el líder del Frente de Resistencia Nacional de Afganistán, que agrupa a la oposición a los talibanes desde la única provincia que no se encuentra en manos de los insurgentes, y descartó de pleno entregar el Valle de Panjshir, tal y como le exige el movimiento. En este sentido, aseguró en declaraciones que las fuerzas de oposición darán respuesta a los talibanes si tratan de hacerse del control de dicha zona. Bien preocupante lo que está sucediendo por allá. Bueno, aficionados irrumpen en el campo, desatan una riña contra jugadores rivales y se suspende el partido entre Niza y el Olympique de Marsella. El partido de Niza y el Olympique de Marsella este domingo por la Ligue francesa en el estado de Alliance Rivera de Niza fue suspendido tras la irrupción en el terreno de seguidores del equipo local que protagonizaron una riña con los jugadores de la escuadra visitante. El encuentro fue interrumpido a 13 minutos del final, poco después de que Dimitri Payet del Marsella fuera golpeado por una de las botellas de agua que le arrojaron desde las gradas. El centrocampista respondió a los hinchas del Niza devolviéndoselas. Su actitud y la de otros compañeros enfureció a la afición más radical, que finalmente invadió el campo. Entre tanto, la Ligue convocó a clubes a una audiencia disciplinaria este miércoles. El alcalde de la ciudad de Niza, Christian Strozzi, llamó de inaceptable la violencia e instó a la Liga francesa a identificar y castigar a los responsables. Y bueno, pues las autoridades taiwanesas sacrifican a 154 valiosos gatos de contrabando en el Día Internacional de Animales Sin Hogar, provocando indignación. Las autoridades taiwaneses decidieron sacrificar a más de 150 valiosos gatos importados ilegalmente de China continental, lo que provocó indignación en la población local. Los guardacostas taiwaneses interceptaron el 19 de agosto un barco pesquero en el estrecho de Taiwán y a bordo encontraron 62 jaulas con 154 felinos, que incluían a la raza de azul, ruso, ragdoll, persa, americano de pelo corto y británico de pelo corto. Se estimó que el valor total del mercado de los gatos eran de 10 millones de nuevos dólares taiwaneses. Las autoridades locales desconocían el origen de los animales y decidieron sacrificarlos, argumentando que representaba una amenaza para la vida silvestre y las mascotas locales, puesto que podrían ser portadores de enfermedades. Los gatos fueron sacrificados el pasado sábado, que coincidió con el Día Internacional de los Animales Sin Hogar. También Putin anuncia el inicio de la construcción de 2 buques de guerra y 4 submarinos, entre ellos 2 lanzamisiles balísticos nucleares. En los astilleros rusos están construyendo 6 navíos de guerra, entre ellos 4 submarinos, anunció el día de ayer el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Está creciendo el potencial de la marina, así hoy, entre los principales astilleros de Rusia se está empezando la construcción de 2 barcos modernos de la zona marítima cercana y 4 nuevos submarinos, incluidos 2 portamisiles nucleares, incluidos pues en el foro militar de Armia de 2021. El volumen de armamento moderno en las fuerzas estratégicas nucleares de Rusia supera el 80%, precisó el presidente. El foro Armia 2021 tiene lugar desde el pasado domingo en el Parque Patrio de la ciudad Kubinka, a unos 60 kilómetros al oeste de Moscú. En el evento serán expuestos unos 28.000 modelos de armas, incluidos los diseños más recientes. Se prevé que durará hasta el próximo 28 de agosto. Y bueno, pues también reportaron un incendio en el aeropuerto de Kabul, donde miles de personas esperan la evacuación de Afganistán. Una nube de humo se ha levantado el lunes, o sea, el día de ayer, sobre el aeropuerto de Kabul, según fotografías que circulan en las redes sociales. Actualmente no se sabe en qué parte de la instalación se produjo el fuego y si podría afectar a la evacuación de las miles de personas que se han congregado ahí después de la ofensiva relámpago de los talibanes. Previamente, unas horas después, en el territorio del aeropuerto se registró un tiroteo en el que un miembro de las fuerzas de seguridad afganas murió y otros 3 resultaron heridos. Realmente no, este tipo de noticias con Afganistán no paran, ¿no? Muchos sucesos, muchas rarezas, igual muchas personas comentan de que pues no los dejan salir. Como bien habíamos mostrado anteriormente imágenes en otros programas, pues el aeropuerto realmente está saturado, o sea, no hay vuelos. Las personas, pues, por la desesperación se han intentado poner en las llantas de los aviones, en los almacenes y así, pero pues
O sea, es imposible sobrevivir en ese tipo de áreas. Y pues bueno, lamentablemente ha fallecido, pero pues vamos a dar más detalles en otros días. En otros días, pues fuerza a todas las personas que están allá, fuerza a Afganistán y fuerza a la familia en Kabul. Pero vamos rápidamente un corte comercial, vamos con la información de tendencia, sigues en Poder TV Noticias. Nuestros amigos de Café Ariche te regalan un delicioso cappuccino para estos días de lluvia. Tómate un café en Plaza Mexicana Herencia 811 en 2 Oriente, Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Bueno, pues ya vamos a pasar con la información de tendencias. Y bueno, Mitch, realmente esto fue sensación y hasta el día de hoy sigue siendo. O sea, no para este tipo de tendencia o noticia. Y pues si hay una película que pueda destronar Avengers Endgame y Avatar, definitivamente es Spider-Man No Way Home. En cuestión de minutos, todo el internet ha colapsado. No estamos preparados para lo que se viene. Faltan exactamente 115 días para uno de los estrenos más esperados en la historia del cine. No se sentía una emoción así desde la última película de Los Vengadores. Bien, la vimos todos. Y pues, ¿qué crees, Mitch? El multiverso ha sido confirmado. Ahí estamos viendo en pantalla realmente las imágenes que se filtraron el día de ayer. Pues ahí estábamos viendo el tráiler oficial que ya sacaron. Pues yo creo que lo sacaron realmente forzados, ¿eh? Porque bueno, 115 días antes de su lanzamiento, pues tuvieron que hacerlo porque bueno, se filtraron imágenes de fans que habían destacado de que, hey, no, sí hay un multiverso y que no sé qué, y minutos después, pues lanzaron el tráiler. No les quedó de otra. Y bueno, hay que también mencionar que Sony dio mucho de qué hablar porque las imágenes que filtraban tiraba las cuentas, o sea, Sony se encargó de las personas que compartían las imágenes, Sony les tiraba las cuentas, las bloqueaba, y pues bueno, ellos dieron a entender que el multiverso pues estaba confirmado, realmente, no es, pudieron haber dejado ahí la incógnita de decir, ah, pues ahí se filtraron las imágenes, pero no vamos a decir nada, no vamos a insinuar nada, porque quién sabe, pero el hecho de bloquear cuentas pues confirma realmente el multiverso. Y bueno, pues también la montaña rusa Donapa del parque de atracciones Fuji Kingland en la ciudad japonesa de Fujishoya fue temporalmente clausurada por las autoridades. Te voy a mencionar por qué. Luego de que 4 pasajeros sufrieran fracturas de cuello y espalda, Mitch. Los pasajeros de la atracción aceleran de 0 a 180 kilómetros por hora en poco más de 1.5 segundos y experimentan una fuerza de gravedad similar a la de los astronautas. Esto fue tendencias porque muchas personas realmente querían acudir porque, bueno, iba a ser considerada o era ya considerada la montaña rusa más fuerte del mundo. Entonces, pues realmente muchas personas, celebridades, influencers, querían asistir a esta montaña rusa, pero pues lamentablemente ya no van a poder asistir porque, pues bueno, si querían tener una fractura de cuello o de espalda, pues era el lugar. Y es que es muy rápido, adecuado, ¿no? 180 kilómetros por hora en menos de 1.5 segundos. Sí, como mencionan, es una fuerza de gravedad similar a los astronautas. Y mencionar que los astronautas muchas veces, o sea, salen lesionados, pues se suspenden inclusive el tipo
de ejercicios y algo así porque no lo resisten. Entonces imagínate una persona que pues ya es grande o a lo mejor está muy chico y apenas puede entrar a ese juego, pues seguramente... Ya es grupo de riesgo. Sí, literal, el grupo de riesgo. Pero bueno, también fue tendencias el Bitcoin, nos dio de qué hablar nuevamente. ¿Y pues por qué? Porque superó los $50,000 después de casi 3 meses. Así es, Mitch, pues bueno, el Bitcoin volvió a resurgir como el ave fénix y pues superó los $50,000 hasta el día de ayer. Hay que mencionar que esta moneda, pues bueno, ha sido realmente mucho de tendencia porque un día supera los $50,000 y otro día ya está abajo de los $30,000, de los $20,000 y de los $10,000. Habría que invertirle, caray. Así es, pero pues bueno, ahí ustedes si tienen $50,000 pues para empezar a invertir, no estaría mal que los metieran al Bitcoin. No sé, a lo mejor el día de mañana llega a superar los $100,000 o el $1,000,000 todo o depende. Puede ser que a lo mejor esos $50,000 se conviertan en 5 bitcoins. Mira, con el fondo que tenemos acá atrasito del Bitcoin parece que les ofrecemos, ¿no? Sí, hasta parece que nos están patrocinando. Patrocínanos Bitcoin, por favor. Pero bueno, hemos llegado al final del día de hoy, hemos terminado con esta transmisión. No nos despedimos sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Poder TV en Facebook y Twitter, Poder TV Oficial en Instagram y Poder Político MX en YouTube. A nombre de todo el equipo de Poder TV te agradecemos por acompañarnos. Te vamos a dejar con el pronóstico del clima y recordar que Poder TV es un enlace más del periódico Poder Político. Que tengan un excelente martes. Hasta mañana. Hasta mañana. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la onda tropical número 23 recorrerá el oriente, sur y centro del país, en interacción con una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y con la nueva onda tropical número 24, que se aproximará a la península de Yucatán. Originarán lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento fuertes en las regiones mencionadas, además de tormentas puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, con oleaje elevado en las costas de Oaxaca. Por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica superior originarán chubascos y lluvias fuertes sobre el noroeste, norte y occidente del territorio nacional.
Finalmente, la tormenta tropical Marty continúa alejándose de costas mexicanas, mientras se debilita paulatinamente.